Entonces, además, perdóname, me cago en la puta. ¿Quién estaba diciendo que había visto? Yo había visto, había dicho poco. Yo. Sí. Sí, dime, dime. Sí, yo dime. No. Como un niño, no lo he visto. Te comentó un amigo muy cercano, o sea, que es como si yo lo hubiese visto, porque es un hermano para mí, ¿sí? Como un niño, lo ataban a un, ¿sabes? El típico árbol este muy grande que a veces tienen las escuelas. Increíble. Es como la fuente. Sí, yo te podría contar la historia, la podría contar. No, pero es increíble, es verdad. Todo viene a raíz de la sociedad, que por decirlo de alguna manera me toca los cojones.
Claro. Porque yo estoy en contra de que si seguir la puta moda, que si tener amigos por postureo y todo ese tipo de rollo, y yo soy anti eso, y como estoy rodeado de tantas cosas de esas, y me siento socialmente afectado, aunque me vean como una persona normal, pero mis ideales y todas esas cosas, yo tengo muy poca gente que los comparte. Tú no tienes amigos, tú tampoco tienes amigos, ¿eh? No, sí tengo, pero poquísimo. O sea, porque tengo los que de verdad comparto con ellos la ideología y etc. No sé si quién está detrás, quería decir si lo detrás, perdona, sí, pero. Sí, sobre estas comentando también con estaba con mi convidado, porque este dato no lo saca nunca por la tele, pero esto lo saca porque más similares a esto, se suicidan al año 4.000 personas. Y por la tele todo esto, el número de comunicación lo cubre por el siguiente motivo, y es que no quieren reflejar esta situación que sufren muchísimas personas para no generar alarmismo social. ¡Mamá! Estoy viendo un video de que hablan sobre el bullying. Por eso este directo creo que está sirviendo para que mucha gente vea que esta situación existe. Y aunque no lo saquen por la tele para no generar este alarmismo social, 4.000 personas al día pues que en México y en España sufren bullying. Para mí, eso quiero decir, para mí es que hay dos tipos de bullying, el físico y el psicológico. A mí en el colegio me hicieron psicológico. A mí me decían, por ejemplo, me decían negro, sucio, me llamaban ojete, yo sé que me decían. O sea, tú digamos, tú también has sufrido racismo, tú también, tú digamos que tú eres de pigmentación oscura o de pigmentación clara. Yo soy moreno, no soy ni uno ni otro, vale. No sé. Pero has sufrido racismo porque te han llamado negro. Bueno, has sufrido racismo. Sí, también. Pero, o sea, has sufrido lo que sería increíble. Me decían sucio, era un sucio, no te lavas, por eso estás tan negro. Y esas cosas, ya más mayor a lo mejor no te afecta. Pero cuando llega un momento en el colegio, eso te afecta mucho. Ah, pero tú, no, perdón, no, no, pensaba que estaba hablando Pau, por eso no, pero antes habías comentado que no es que fuera de pigmentación oscura, sino que para esto que estaba hablando Pau también, que tenía problemas de la vida. Ahora, otra cosa, sobre esto del bullying.